Continuamos con La Noche. Un millón de voces contra las FARC fue la consigna de la mayor manifestación de la que se tenga registro en Colombia. En febrero del año 2008, 12 millones de personas en Colombia y en el mundo salieron a las calles a manifestar su repudio hacia las acciones terroristas de las FARC y a exigir la liberación de todos los secuestrados. Y aunque las FARC no detuvieron sus prácticas criminales, las multitudinarias protestas evidenciaron el inmenso rechazo que produce esta organización criminal en los colombianos. Un millón de voces contra las FARC. El 4 de febrero de 2008, las voces de los colombianos retumbaron en las calles. El desprestigio de las FARC por sus actos terroristas generaron una multitudinaria manifestación en contra del grupo criminal. Varios hechos rebosaron la paciencia de los colombianos. En diciembre de 2007, las FARC anunciaron la liberación de la congresista Consuelo González de Perdomo, de Clara Rojas, exfórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, y de su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio. No obstante, en enero de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe reveló que el grupo terrorista no tenía al niño bajo su poder. Que las FARC no se han atrevido a cumplir el compromiso de liberar a los secuestrados porque no tienen en su poder al niño Emmanuel. Esta prueba de supervivencia de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt de noviembre de 2007 conmocionó a Colombia. 55 segundos de una Ingrid sentada en una silla de madera en medio de la selva y que no musitó palabra fueron evidencia de su grave deterioro físico y psicológico, situación que vivían todas las víctimas del flagelo del secuestro en Colombia. La iniciativa fue liderada por un grupo de jóvenes, quienes a través de las redes sociales convocó a los colombianos a que expresaran su repudio contra el grupo criminal que durante casi medio siglo ha secuestrado y asesinado a miles de personas. Por voces sabemos que todos rechazamos la de la FARC, los colombianos, pero no sabíamos si la gente iba a ser capaz de romper la indiferencia. Pues bien, la muestra fue gigante, los colombianos rompimos la indiferencia y hoy nos llevamos una responsabilidad muy grande para la casa. 12 millones de personas en 200 ciudades de 40 países, según datos de los organizadores, participaron en esta protesta, la mayor movilización en la historia de Colombia. La Cancillería entregó reportes de marchas en el continente americano, Europa, Asia, en países tan distantes como Japón, Rusia, Irak, Turquía e Israel. Influyentes medios de comunicación como The New York Times, Bloomberg, The Washington Post y la BBC de Londres replicaron el multitudinario acto. Un país que ha teñido su historia de rojo, ese 4 de febrero, cubrió sus calles y la de muchas ciudades del mundo de blanco. Un clamor ciudadano que conmovió a la opinión pública mundial y que demostró con creces el rechazo al grupo terrorista que aún en 2014 y en medio de unos diálogos de paz no detiene sus prácticas criminales. Estamos con Toto Rangel, coordinadora de la marcha Diciembre 13, Paz sin Impunidad, la marcha contra los crímenes de las FARC por una paz sin impunidad, y también desde Miami, ya en esta parte final, está Javier Mejía, quien también es organizador de esa marcha en los Estados Unidos, donde también hay ciudadanos que se han manifestado en las últimas horas. Toto, para finalizar, yo quiero que brevemente usted le explique a los colombianos si esta marcha es en contra de la paz, como muchos lo han creído, como muchos lo han calificado, o si es a favor de esa, de ese deber ser de la paz, de cual usted me hablaba al comienzo. Y creo que ahí es donde está como el mensaje ambiguo, porque muchos creen que quienes van a salir a las calles mañana van a estar en contra de ese proceso de paz, de hacer la paz con las FARC por vía de un diálogo, y en el fondo, según lo que hemos leído a través de redes sociales, pues no es así. Exactamente, no es así. Nosotros queremos y anhelamos la paz como todo el mundo, pero no queremos una paz que les dé impunidad a quienes han arrasado al pueblo colombiano durante 50 años. Igual no queremos una dejación de armas, necesitamos una entrega física de las armas, porque dejar las armas es, como digo yo, dejar mi pijama debajo de la almohada. En el momento en el que me voy a dormir,
tomo y me la pongo nuevamente. No, las armas las FARC tienen que entregarlas. Queremos la reparación a las víctimas, que quienes han sido afectados de una u otra forma sean reparados por las FARC, no por el Estado colombiano, por quienes le hicieron daño. Entonces queremos la paz, la anhelamos con todo el corazón, pero una paz que sea real, verdadera y duradera. Toto, brevemente, las personas que quieran participar de esta marcha o de esta concentración, de esta protesta, ¿qué deben hacer? Aquí en Bogotá salimos del Parque Nacional, vamos por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar. En Medellín salimos del Teatro Pablo Tobón Uribe. Esos van a marchar hasta la Plaza de las Luces en La Alpujarra. Vamos a tener en Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, plantón en Cartagena, plantón en Montería, plantón en Santa Marta, porque al ser ciudades de tierra caliente, no es bueno la marcha porque complica un poco las cosas. En Popayán vamos a estar, en Cali vamos a estar. Fuera del país, como ya lo dijimos al principio, en Emiratos Árabes, en España, en Estados Unidos. Pero ¿qué les pido yo de corazón? Todo aquel que siente dolor de patria, como lo sentimos nosotros, vaya a la plaza principal de su ciudad con un cartel que diga queremos paz sin impunidad. Esa es mi invitación. Javier Mejía, brevemente desde Miami, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los televidentes que hasta ahora siguen este programa y también de alguna forma pues están conociendo de esta manifestación, de esa protesta que se realizará mañana no solamente en las principales ciudades de Colombia, sino también en diferentes ciudades del mundo como Miami? Bueno, para todos los colombianos, mañana que salgan a marchar, exijamos paz sin impunidad, estamos a tiempo. Muchos venezolanos aquí me decían, por favor, marchen, vea el ejemplo que pasamos nosotros. Nosotros no creíamos. Ahora ellos nos hacen un llamado de atención, de que protestemos, que le exijamos al gobierno que tiene que haber justicia. En una democracia, las bases fundamentales es la justicia. Si no llega a haber justicia, se acaba la democracia y pasamos a ser a una dictadura. Javier Mejía y Toto Rangel, organizadores de esta marcha, yo les agradezco el tiempo que le concedieron a este programa y a todos nuestros televidentes que hasta ahora nos siguen en los cinco continentes. A todos ustedes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24. La noche. Seguirán encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.